Muchísimas gracias. Estamos de vuelta con el reporte completo del pronóstico del tiempo en la actualidad. De 29 a 30 grados centígrados aquí en la actualidad en Monterrey. Tenemos el viento marcando los 3 kilómetros por hora. La humedad media en el 59% de la presión atmosférica, 1013 milibares. Para este día, el 40% de precipitación es lo que se está estimado. Posiblemente las zonas montañosas. Lo invito a dar un breve recorrido en el área metropolitana. Vemos las diferentes temperaturas, las mínimas de 27 para Santiago, San Pedro, Apodaca para García aquí en Nuevo León, 28 para Monterrey, San Nicolás también de esta misma manera para Juárez, 29 marcando y también Cadereyta llegando hacia la máxima que marcan los 29. Vemos a detalle esta jornada, hoy tenemos los 32 centígrados como máxima a las 3 de la tarde, cielos completamente despejados, por la noche se esperan los 24 que irá en descenso ya que se espera, bueno, por la llegada del nuevo frente frío número 9, que por la noche vaya bajando la temperatura, ya que bueno, para el día de mañana tenemos activo el pronóstico de lluvia. Destacamos una temperatura mínima de 15, máxima de 20. Este pronóstico de lluvia bastante activo, cielos completamente cerrados, nublados. Y bueno, es que los cambios importantes se acercan conforme va pasando la semana. Si lo vemos a detalle, vea usted, para el día miércoles, mínima de 13, máxima que llegara tan solo los 22. Tendremos, bueno, esta es escasa nubosidad para el día miércoles y para el resto de la semana. Sí hay cielos despejados, pero mínimas que llegarán, bueno, entre 11 a 14 grados y máximas hasta los 24. La verdad es que es muy fresco. Hay que prepararse con la chamarra, sobre todo por estas frescas temperaturas. Y lo vemos aquí a detalle, es lo que tendremos en este, bueno, este frente frío, el número 9, que ingresará por el noreste del territorio nacional, lo que provocará el descenso de las temperaturas, por supuesto la lluvia para el día de mañana, ambiente fresco en conjunto con un canal de baja presión que lo vemos aquí a detalle y también el sur y sureste bastante activo debido a la tormenta tropical Z que se espera, bueno, lo que podemos ver el desplazo y que se acerque para Cancún, Quintana Roo, lo que su posición actual son los vientos a los, bueno, tenemos los vientos hasta los 110 kilómetros por hora, la posición es a 190 kilómetros aquí donde lo podemos ver al sureste de Cozumel, Quintana Roo. Irá avanzando conforme los días y terminará, bueno, posiblemente en Mississippi, en Luisiana, y también tendremos este movimiento hacia el noroeste, lo que provocará lluvias torrenciales para Quintana Roo, también para Mérida, Yucatán, y bueno, hay que prepararse muchísimo toda la gente si tiene organizado un viaje. Déjeme confirmarle que para este día tendremos un total de luz solar de 11 horas con 15 minutos, y la siguiente fase lunar que tendremos será luna llena el próximo sábado 31 de octubre. Hasta aquí el reporte completo. Muchísimas gracias por sintonizar. Que tenga una excelente tarde y nos vamos.